llamamos Red Social para Empresas. Y realmente lo que intentamos sacar es beneficio de las redes sociales corporativas para el uso interno en las empresas o para el uso de las empresas con sus clientes directamente. La idea surge de algo muy, yo diría, muy imbricado dentro de los seres humanos, que es que todos tenemos cuatro genes que nos hacen sociales, identificados cuatro genes que nos hacen sociales, y que si nos faltan estos genes, pues nos convertimos en seres completamente antisociales. La tecnología, hasta el día de hoy, no nos permitía colaborar de una forma social. Y lo que intentamos con nuestros productos es que en las empresas, en las organizaciones, se colabore de forma social, que es realmente cómo estamos hechos los seres humanos para colaborar de forma social. Realmente van a encontrar primero una red privada. Es decir, las redes sociales son una evolución de aquello que llamamos antes intranets. Segundo, van a encontrar una forma más fácil de colaborar. Es una colaboración social. Todos llevamos una foto de algo que nos gusta para enseñar a nuestros amigos, de nuestros hijos, de nuestro viaje, etc. En las redes sociales lo que vamos a compartir es nuestro trabajo. Esa presentación que hemos hecho bien, esa foto que hemos hecho de una empresa filial que tenemos no sé dónde, que el equipo es fantástico. Es decir, estamos colaborando de una forma más cercana a lo que hacemos las personas, a lo que somos los seres humanos. ¿Qué conseguimos con eso? Mayor trabajo en equipo, mayor sentimiento de pertenencia a la organización y muchísima más facilidad de uso. Uno de los componentes importantes de este tipo de redes es que tienen que ser fáciles de usar. No puedo hacer 18 clics para conseguir algo. Tiene que ser fácil. Y luego hay una tercera componente que es el efecto wow, el efecto diseño. La usabilidad que pretendemos con las redes sociales tiene tres componentes: diseño, usabilidad y velocidad. Si conseguimos esto, la experiencia de usuario será buena y el uso dentro de la compañía va a generar valor añadido. Esas reticencias en algunos casos pueden llegar a ser reales. O sea, yo no digo que todo el que tiene reticencias a la nube no tenga razón. Vamos a ver, hay una acta que se llama la Patriot Act en Estados Unidos que permite al gobierno americano ver todos los datos de todos los servidores de internet que sean de empresas americanas. Si yo soy Airbus en Europa, yo no voy a poner mis datos en una nube americana, ni en Microsoft, que también es una compañía americana que ha firmado la Patriot Act. Entonces, hay empresas que sí. Una empresa como la nuestra, por ejemplo, está confiando en la nube de Microsoft, en la nube de Amazon y en cualquier nube que haya, porque realmente no tenemos esos problemas. Es decir, eso es cierto, hay unas reticencias. Grandes bancos, grandes instituciones tampoco quieren tener todo en su nube, en la nube. Me parece normal. Entonces, el modelo de Zincro es híbrido. Si tú quieres tenerlo todo en la nube, perfecto, puedes tenerlo todo en la nube. Pero si quieres tenerlo en tu centro de datos, también puedes hacerlo. Entonces, no obligamos a nadie a que esté en la nube si no quiere estar en la nube. Entonces, realmente hay reticencias que son lícitas, otras que son simplemente de tema de conocimiento y otras pues que no existen. Hay una parte que es el coste usuario mes, que está en torno a los 6 euros. Pero esa no es el principal coste para mí. Cualquier implantación de red social corporativa tiene que tener la componente humana. Es decir, tú puedes poner Zincro o cualquier otra herramienta del mercado, buenísima, nosotros creemos que la mejor es Zincro, obviamente, pero si no haces un proceso de gestión del cambio, de community management en esa organización, puede que sea complicado llegar al máximo potencial de uso de la herramienta. Es decir, creemos que ninguna red social dentro de una compañía debe ser puesta en marcha sin equipo de recursos humanos, sin la identificación de las personas principales para potenciar el uso dentro de la organización y sin el liderazgo de la dirección. Si no tienes esto, es muy probable que por muy buena que sea la herramienta, tengas un fracaso delante tuyo. En cambio, si involucras a la dirección, si tienes un buen community management y si identificas a aquellas personas que añaden valor dentro de la organización, va a funcionar seguro. Pensar que nuestros datos son muy curiosos después de ya 3 años de lanzamiento de la compañía. El 20% de usuarios de una red social corporativa la usa mucho y aporta valor. El 70%, aunque entra cada día, solo lee. Y luego hay un 10% de escépticos y de antis, que no quieren utilizarla.
Y esto nos pasa prácticamente con porcentajes similares en todas las organizaciones. Entonces, hemos de buscar ese 20% que realmente aporta el valor a sus compañeros y ese 70% que encuentra el valor, que existe valor y que aporta algo de vez en cuando. La primera es el incremento de la colaboración y el trabajo en equipo. Y eso tiene una incidencia directa en productividad. Imagínate que alguien ha hecho una presentación fantástica de la compañía para un cliente del sector automoción. Bueno, pues puede que haya alguien en la empresa que la necesite esa presentación. Entonces, al tenerla en sincro, poderla buscar y poder contactar, estás mejorando la productividad de los empleados por acceso a la información. Y eso es perfectamente medible. La segunda es un incremento del sentimiento de pertenencia de los empleados. Eso se redunda en una mejor atención al cliente y una mejor productividad. Es decir, una compañía en la que todo el mundo está cabreado por algo, ya sabemos cómo funcionan, las compañías no acaban funcionando bien. En cambio, una compañía donde hasta la última persona que está separada de los servicios centrales tiene sentimiento de pertenecer a esa empresa, está mejorando la productividad de la compañía. Y la última es tener un sistema de información donde están todos los datos de la empresa, de forma social o no social, disponible para todo el mundo. Esto es un empowerment en inglés, potenciar al empleado de una forma brutal. Es decir, tienes acceso a lo que está pasando dentro y fuera de la compañía desde Syncro y a toda la información que tú necesitas para tu puesto de trabajo. Básicamente ha sido Friends, Fools and Family, las tres Fs clásicas, y capital riesgo. Pensad que mi socio Dida aquí y yo, al principio nadie creía en nosotros. Tenemos un background de emprendedores, ya hemos hecho varias compañías los dos, pero al principio era difícil. Hicimos 4 rondas de financiación en un año, el primer año. Y ronditas, no eran rondas de millones de euros, eran ronditas. Al principio lo que conseguimos es convencernos unos buenos amigos y un inversor que es Luis Martín Cavides en la primera ronda. La primera parte, el bootstrapping, lo había hecho Didac prácticamente él solo, que fue muy dura porque era la creación de concepto. Luego, cuando yo vimos que estaba funcionando, hicimos esta ronda y a partir de ahí empezó a entrar capital riesgo. Entró el primero Luis Martín, al cual le agradeceremos siempre que creyera en nosotros. Luego entró Caixa Capital Risk y luego a partir de ahí han entrado un inversor ya importante internacional que es Active Venture Partners. Y esto han sido nuestras rondas que han funcionado bastante bien. Ahora os he de decir que el año 2010-2011 fue duro, ¿eh? Levantar las ventas e ir a buscar dinero cada 3 meses. España es un buen mercado para nosotros y la verdad es que crecemos, y lo digo con la boca muy pequeña y humildemente, ¿eh? En España no está funcionando bien, pero realmente el mundo es más grande que España. Entonces, hemos hecho una apertura en Japón porque encontramos un partner muy interesante que está funcionando bien. Hemos abierto Francia y hemos abierto México, que están funcionando estos países de forma fantástica. Probablemente para el año 2013 tenemos Alemania, tenemos Holanda y tenemos la consolidación de la apertura de la nueva filial en China. Y estos son nuestros retos. ¿Qué errores cometemos? Yo creo que el principal error, y yo he abierto unas cuantas compañías internacionales en mi vida porque me apasiona, es no acertar con el socio correcto. Nuestra forma de abrir una compañía no es coger y enviar a alguien de España a China y venga con la mochila y tú abres el mercado. Es buscar un socio local y las cosas se aceleran muchísimo. Equivocarte en ese socio local es uno de los peores errores que puedes cometer porque pierdes un año. Fue una crisis un poco fantasma, te he de confesar. Un cliente nuestro encargó un estudio de seguridad, muy bien encargado, a una empresa de seguridad de una plataforma que todavía no estaba ni en producción. Bueno, como que nos faltaba aplicar los típicos parches de software, pues dio una serie de agujeros de seguridad. Entonces, el chaval que hizo el estudio, que era un muy buen hacker, para darse un poco de notoriedad, puso este informe en una serie de informes de seguridad que se dan en la red. Bueno, hablamos con él. Además, este informe decía que ya estaban solventados después de aplicar los parches, pero un competidor nuestro aprovechó este informe, lo copió parcialmente sin decir que ya estaba solventado en el momento de publicarlo e hizo una web solo para eso. Solo para eso. ¿Cómo lo solventamos? Pues tomando el toro por los cuernos.
publicamos un post, explicamos la historia real y además después de eso, para dar un poco de visibilidad a nuestra seguridad, pasamos dos test de seguridad diarios, uno de Qualys y otro de McAfee, que se miran más de 20.000 vulnerabilidades. Con eso creemos que, aparte de ser seguros, damos la tranquilidad a nuestros clientes de que tienen un sello externo que está midiendo por lo menos las principales vulnerabilidades que pueda tener el producto. Pero la verdad, estas crisis se han dado, no puedes esconderte, yo creo. Es como dicen del boxeo, que en un ring no te puedes esconder. Pues una de estas crisis tampoco. Tienes que ir ahí y dar la cara y explicar lo que ha ocurrido. Los principales competidores que tenemos en España son americanos, realmente en estos momentos. Hay un líder de mercado que además es muy, muy notorio, que es Yammer, comprado por Microsoft por 1,2 billones. Y esta es la empresa que más notoriedad tiene. Y luego llegan competidores americanos con mayor o menos suerte a Europa, uno de ellos es Jive, y luego otra serie de competidores más pequeñitos. Pero realmente los dos grandes con los que estamos encontrándonos en el día a día son estos. Ventajas que podemos tener frente a uno de estos competidores americanos, que seguimos manteniendo un nivel de escucha muy alto de los clientes. Si a nosotros un cliente nos pide algo, le escuchamos, lo vamos a ver, incluso podemos poner ciertas funcionalidades que pida un cliente que sean buenas en el roadmap. Zincro tiene una capacidad de desarrollo muy buena, se pueden desarrollar cosas que pidan los clientes. Entonces, no digo que ganemos siempre, pero porque eso es irreal, pero sí que podemos competir contra competidores americanos gracias a nuestra flexibilidad, no de tú a tú, pero de una forma buena. También sabéis que muchos competidores americanos llegan a Europa con una concepción de que toda Europa es igual. Entonces aterrizan en Reino Unido y se piensan que cuando bajan a Europa continental va a ser lo mismo. Claro, se encuentran que Alemania habla en alemán y tienen que traducir el producto, que en España hablamos español y sabe traducir el producto. ¿Vale? Ya no entro en el tema de las autonomías, que entonces ya se vuelven locos. ¿Vale? En Italia lo mismo, en Francia lo mismo. Entonces, extender esta componente multicultural europea, a veces a los productos americanos les cuesta un tiempo. Hay una serie de profesiones que están muy demandadas en estos momentos. Es decir, cualquier persona que en estos momentos venga de una carrera de periodismo, ciencias de la información, etc., que tenga inquietudes, hay posiciones de community manager disponibles en muchísimas organizaciones y cada vez más. Además, puede ser community manager interno o externo. Es el que se dedica a gestionar la información a redes sociales externas o el que va a gestionar la comunidad interna, que es otro perfil que nosotros le llamamos Business Community Manager y que es un nuevo perfil que está en el mercado. Por otro lado, sigue habiendo falta de ingenieros en el mercado. Seguimos teniendo problemas para encontrar gente de buen nivel y en España hay mucha, pero aún así sigue habiendo ciertas profesiones demandadas. Y por último, uno de los perfiles más demandados en cualquier organización es el de ventas. Es decir, los buenos vendedores siguen encontrando puestos de trabajo.